pregunta. Millonaria estaba muy bien y de un día a otro empezó a poner sus hojas negras y después de 3 días al tocar la hoja, esta se desprendía por sí sola y busqué el sustrato, pero no tenía ningún animal ni nada. Saludos desde México. Bueno, la cuestión con las dionaeas es que son de verdad muy quisquillosas. Las dionaeas, para cogerle el punto del cultivo, pues uno tiene que hacer muchas experimentaciones. Cuando uno se excede en el riego, el sustrato pues se encharca demasiado, y aunque en la naturaleza eso pase, tengamos en cuenta que nosotros cultivamos en macetas, no en la naturaleza. Por eso siempre recalco de que no podemos darle las mismas condiciones. Ellas crecen sobre un suelo que vive constantemente cambiando, porque el agua va corriendo y va cambiando el sustrato, va oxigenándolo. Nosotros, al hacerlo en macetas, pues si nosotros nos excedemos en el riego, entonces esto va haciendo que se pueda descomponer la planta. ¿Por qué? Porque digamos que la raíz no tiene la capacidad de absorber todo el agua que nosotros le estamos poniendo, entonces eso tiende a dañar como tal la planta. Bueno, con respecto a las hojas secas, pueden ser muchas condiciones. Inclusive hay veces que ellas cazan un animal y el mismo animal hace que la hoja se dañe, ¿sí? Por ejemplo, yo en un principio alimentaba mis dionaeas con tenebrios, pero los tenebrios, al ponerla dentro de la trampa, lo que hacía es secar inmediatamente la trampa. Tengamos en cuenta que las dionaeas tienen más o menos por cada hoja 3 ciclos de abrir y cerrar, ¿sí? Entonces, al ponerle los tenebrios a una hoja que nunca se había cerrado, de una se moría, esa hoja se moría. Pues absorbía obviamente los nutrientes del tenebrio, pero resultaba al final descomponiéndose. Otro factor podría ser la hibernación, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que investigar mucho sobre los cuidados de la dionaea, porque no podemos confundir la hibernación de la planta con algo que le esté afectando. A veces por exceso de sol, a veces por falta de sol, a veces porque consume animales o insectos, a veces porque no lo hace. Entonces ahí está el meollo del asunto con la dionaea. Mario Letac pregunta, ¿será que se pueden hacer esquejes de raíz de una nepente ventrata que murió? ¿Qué opinas? La verdad, nunca he sabido de gente que haya hecho esquejes de raíz de una nepentes. Los esquejes de raíz salen más que todo con plantas que tienen raíces gruesas. Las nepentes no tienen raíces tan gruesas, son más que todo delgadas, son muy unas hebras finitas. Entonces de ahí pues no, la verdad no creo que salga una nepentes nueva, aunque se podría experimentar de pronto siguiendo los mismos pasos del video de cómo hacer esquejes de raíz que tengo en el canal. Pero para serles sinceros, la verdad nunca ni lo he escuchado ni lo he hecho. Gerardo Díaz 454 pregunta, hola, mi pregunta es la siguiente, ¿hay un método para recuperar una planta que esté pasando por alguna situación de vida o muerte? Si es así, quisiera saberlo con las principales plantas, o sea, dionaea, nepentes, droseras y sarracenas. Pensé que aplicando más humedad a una planta en mal estado se podría recuperar. Por lo contrario, se murió de una buena vez. Así que, ¿hay algún método para recuperar alguna planta que esté en mal estado? Eso depende del nivel de mal estado, por llamarlo de alguna manera, en que esté la planta. Si vemos que la planta está completamente ya o en descomposición o esté seca, ya no hay nada que hacer, ¿sí? La planta tiene que mostrar signos todavía vitales en hojas todavía incluso verdes. Digamos que la mayoría está seca o la mayoría está dañada, pero hay algunas hojas verdes, quizá ahí se podría recuperar. De lo contrario, ya llega como un límite y de ahí, por más que uno haga, lo que hace es acelerar el proceso de descomposición. Ahí lo que uno podría hacer es valerse del esfagnum. El esfagnum prácticamente es algo que funciona demasiado para recuperar plantas. Incluso pues también en el canal tengo algunos videos cómo recuperar una darlingtonia, y también algunos, por ejemplo, en el caso de las dionaea también hay un video
donde hablo eso, creo que es en el video de la hibernación, ahí hablo cómo recuperar o cómo mantener esas plantas. Hay que tener en cuenta eso. Gerardo Díaz, 454, nos hace otra pregunta. El tema de la aclimatación o adaptación, tengo un blister lleno de roseras. Ya tengo unos 4 meses desde que las germiné. Las acabo de cambiar y les di más espacio dentro de otro blister, ya que noté que tenía muy poco espacio y no crecían como deberían. En fin, la pregunta es, al cosechar o germinar semillas de drosera, ¿a qué edad de las droseras se puede sacar del blister sin ningún problema? Me refiero a que cuando lo saque del blister no se mueran o que sus trampas sequen o se pongan feas, porque quise experimentar con una y la saqué del blister y se desmayó. Y apenas hace 2 días comenzó a dar nuevamente trampas. Saludos desde México. Bueno, es una pregunta larga. Bueno, más o menos, no te puedo decir una edad porque las condiciones que damos nosotros en nuestros cultivos son diferentes. No es lo mismo como yo cultivo en mi casa que como tú lo puedas hacer en la tuya. Entonces, en ese orden de ideas, yo te hablo más que todo desde altura de la planta. Cuando ya uno germina droseras y estas tienen más o menos unos 2 centímetros de alto, entonces ahí sí es cuando uno las puede pasar a otro recipiente. Como ya dije anteriormente en otra pregunta parecida, yo he hecho esos cambios de sustrato o trasplantes en plantas incluso más pequeñas y se han logrado adaptar. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para irlas aclimatando? Porque como uno siempre las tiene, digamos, cuando las germina, pues las mantiene en un blister tapado. Entonces lo que uno tiene que hacer es irle abriendo agujeros al blister para que haya una compensación de la humedad y temperatura dentro del blister y fuera del blister. Entonces cada día uno le va abriendo más agujeros hasta que, o de pronto levantar un poquito la tapa, irla levantando más y así sucesivamente. En cuanto al cultivo de las nepentes, Mauricio Lavider pregunta, ¿podrías dar tip de cómo reconocer falta de luz? En las nepentes, falta de luz, pues más que todo, ellas cuando no tienen luz dejan de generar jarros, sacan hojas más largas, se estiran más buscando la luz. Sí, ellas, a pesar de que las nepentes son trepadoras, la mayoría, yo creo que todas, ellas incluso se estiran mucho más buscando la luz. ¿Exceso de luz? Bueno, el exceso de luz puede notarse porque las hojas se secan y se manchan. Incluso algunos jarros también tienden a mancharse. ¿Falta de humedad? En la falta de humedad es porque las hojas en las nepentes no se queda plana, sino se empieza a ondular, ¿sí? Se empieza como a, por llamarlo de alguna manera, marchitar. ¿Exceso de humedad? Bueno, en exceso de humedad sí no sabría decir, porque las nepentes pues no sufren tanto del exceso de humedad, sufren más es de la falta de humedad, ¿sí? Entonces cuando ellas tienen el... tengamos en cuenta una cosa, las nepentes se deben regar no por método de bandeja, se deben regar por la parte superior como una planta normal, ¿sí? Y otra cosa es que las nepentes es bueno pulverizarlas de manera foliar, es decir, por las hojas, una o dos veces al día. Regularmente pues yo lo hago en la mañana y lo hago en la noche, entonces con un atomizador pues regar las hojas. Entonces no creería que habría un problema si hay un exceso de humedad. ¿Temperaturas elevadas, temperaturas bajas? En las temperaturas elevadas pues lo mismo de las hojas, empiezan a chicharrar las hojas porque tienen un exceso de temperatura. Ellas soportan también bajas temperaturas, pero pues tampoco nos podemos exceder, ¿sí? Hay que tener en cuenta que las nepentes lo mejor es cultivarlas en un lugar donde les dé muchísima luz filtrada, pero no luz solar directa, a pesar que conozco de muchas personas que cultivan sus nepentes al aire libre, pero pues son nepentes que ya están totalmente acostumbradas a esto, entonces ahí sí es sencillamente cuestión de acostumbrarlas. Antonio Rivero MTZ pregunta, ¿qué tal? Saludos desde México. ¿Nos puedes explicar más sobre tu mini invernadero donde tienes tus nepentes con el humidificador? Bueno, antes de explicarles un poco sobre este invernadero, la verdad quiero decirles que sencillamente yo dejé mis nepentes ahí, es para aclimatarlas, pero ellas no van a quedar todo el tiempo ahí.
sí, estas plantas las voy a sacar donde están mis otras nepentes. Pues es un pequeño invernadero que hice con ayuda de mi papá, que pues él sabe más de las cosas de construcción y bricolaje y todas esas cuestiones. Él me ayudó a hacerlo, sencillamente utilizamos tubos PVC, algunas uniones también en tubos PVC, y el plástico que está alrededor, pues es plástico de invernadero que compré acá en Colombia, en un lugar que se llama Home Center. Bueno, en cualquier lugar donde vendan cosas de invernaderos o cosas para el campo también se pueden conseguir. El humidificador es un humidificador súper económico, me costó alrededor de unos $10, unos 30.000, 35.000 pesos colombianos. Entonces es de ese de aromas, pero pues tiene que ser a base de agua. Entonces ahí simplemente yo pongo agua y que simplemente las esté humedeciendo todo constantemente. Fernando Martínez 6904. Otra pregunta para las nepentes. ¿Es mejor cultivarlas como el resto de las plantas carnívoras o en un mini invernadero con una mayor humedad? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que las nepentes, hay tres tipos de nepentes. Hay nepentes intermedias, nepentes lowland y nepentes highland. Las nepentes lowland son las de tierras bajas, es decir, de climas calientes. Las nepentes highland son de clima frío, ¿sí? Porque son de tierras altas. Las intermedias pueden crecer un poco tirando hacia cada lado, pero más que todo en climas templados. Entonces, en ese orden de ideas, pues el mini invernadero tenemos que adecuar a las plantas que tengamos en el interior. Hay que aclarar algo, y es que es necesario saber del cultivo de todas las plantas, porque según la pregunta entiendo que quieres decir que todas las plantas se cultivan igual, y no todas se cultivan igual. Algunas comparten ese tipo de cuidados, pero otras no. Entonces hay que siempre investigar por las plantas que adquirimos, siempre hay que investigar cómo son sus cuidados. ¿Listo? Tratar de siempre darle las mejores condiciones. Santi Masco pregunta, ¿cuál es la planta carnívora que requiere mayores cuidados? Bueno, esa es una pregunta que cualquier cultivador se tiene que responder, porque por ejemplo, para serles sinceros, a mí la que más me cuesta trabajo es la dionaea, ¿sí? Hay otras que para otras personas dicen, no, a mí me cuestan las pingüícolas, otros dicen, me cuestan las sarracenias. Eso depende tanto de la persona y depende del sitio donde tengamos las plantas. Entonces, incluso hay gente que cultiva, por ejemplo, darlingtonia, que es la que necesita, digamos, unos cuidados diferentes a las demás, y las cultiva como si fuera una Drosera capensis, es decir, que no le pone mucha importancia y crecen bien. Pero pues eso depende del sitio donde las tengamos. Juan99AR pregunta, ¿puedes explicar las cualidades y las especificaciones del cultivo indoor y cómo armarlo correctamente? Gracias, saludos desde Pereira. Bueno, hay que aclarar algo acá, y es que yo he investigado, para tener mis plantas, he investigado mucho el cuidado de cada una de ellas. Sin embargo, yo no soy experto en estos temas, entonces todo lo que yo hago sencillamente se basa en la experimentación. También uno tiene que adecuarse a las condiciones que uno tenga en casa. Si yo tuviera un espacio grande, abierto, donde pudiera tener mis plantas, pues ahí sería mejor. Pero pues si uno no tiene ese espacio, pues tiene que adecuarle a alguno de esos espacios dentro de la casa. Entonces lo mejor ahí es tener un lugar donde entre demasiada luz, toda la que sea posible, ¿sí? Porque las plantas necesitan esa luz, a pesar de que son plantas carnívoras o insectívoras, ellas necesitan luz para hacer fotosíntesis, porque ellas también hacen fotosíntesis como cualquier planta. Entonces, la cuestión es la luz. Ahí la luz y la humedad, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Digamos que ya tenemos la luz en el cultivo, ya tenemos nuestro espacio bien iluminado. Ahora la humedad. Hay que tener en cuenta que si las tenemos dentro de una habitación, la humedad puede afectar también la estructura de la casa, ¿sí? Se puede humedecer las paredes y cosas así, entonces hay que siempre prever todo eso. Siempre tenemos que cuidar también de la humedad y la luz, más que todo. También hay algunas plantas que necesitan incluso mucha aireación, es decir, que el lugar donde las tengamos no esté cerrado, sino que tenga ese intercambio de oxígeno en toda la habitación.
Entonces hay que tener en cuenta esos factores para que el cultivo dentro de la casa sea óptimo. Manuel CB 419 pregunta: ¿recolectar polen de nepentes y cómo almacenarlas para usarse después? Bueno, para serles sinceros, yo no soy tan amante de las nepentes. Las que tengo nunca me han florecido, porque la floración de las nepentes es un poco demorada. Pero tengo más o menos conocimiento de que para poder guardar el polen de las nepentes se puede hacer en papel aluminio y mantenerlas dentro del refrigerador, pero no dentro del congelador, dentro del refrigerador de la nevera. Sí, incluso donde uno pone las verduras, ahí se puede guardar. Pues ubicamos el polen dentro de papel aluminio y lo cerramos y va al lugar de las verduras. Ahí se puede mantener por lo menos 20 días como máximo, le pongo yo. Juan David Cruz Gutiérrez pregunta: yo tenía una Drosera capensis y una Spatulata y se murieron. La revisé la raíz y tenía unas larvas o gusanos miniatura de color blanco tirando a transparente. Bueno, aunque no es una pregunta porque no lo hiciste a manera de pregunta, quiero decirte que esto lo voy a ampliar en un próximo video. Lo que te pasó con tus plantas es que se llenaron de algo que se denomina fungus gnat. ¿Qué es el fungus gnat? Sencillamente los mosquitos de la humedad, así se conoce como mosquitos de la humedad. Estos crecen en el sustrato cuando excedemos el riego, ¿sí? De pronto hay algunos pequeños huevos dentro del sustrato, algunas pequeñas larvas que uno no se da cuenta. Y cuando aumentamos esa humedad es que aparecen esas larvas que en últimas pues se transforman en unos pequeños zancudos o mosquitos. Hay veces que las plantas pues aprovechan eso y cuando ellos empiezan a volar los capturan, como en el caso de las droseras. Pero pues lo que puedo decir de estas larvas es que cuando son plantas muy pequeñas sí les afecta, porque ellas, las larvas, se alimentan de las partes del rizoma que está enterrado o de la raíz que está enterrada. Entonces por eso hay que, digamos que mi consejo sería cambiar el sustrato. Desafortunadamente uno cambia el sustrato y puede dejarlo secar, pero tiene que dejarlo secar mucho tiempo para que incluso los huevos que hayan quedado pues mueran, y después ahí sí poderlo usar. O incluso ese sustrato se puede meter al microondas y también ponerle unos cuantos minutos y ya estaría, digamos, esterilizado esta plaga.